Hola a todos, soy un Dartaquero 666. Bueno, hoy les enseñaré cómo descargarse un complemento de Firefox para cambiarlas todo, cualquier tipo de páginas. Por ejemplo, como verán, este es como la página principal de YouTube, y no hay veces que les aburre tenerla así, como toda blanca, así. Bueno, pues les voy a enseñar una parte cómo usar este complemento para poner otro tipo de tema a la página principal. Bueno, pues empecemos. Primero, que hay que hacer es descargar ese complemento. Ok, bueno, como muchos ya saben, se van a ir a herramientas, complementos, obtener complementos, examinar todos los complementos y enseguida los enviar a otra página, a la página principal de Firefox. Bueno, ya podemos cerrar esto. Enseguida, ya después de esto, le ponen aquí en buscar complementos, le ponen esta ahí. Así nada más le pueden poner y ya le dan buscar. Esperemos a que concluya la búsqueda. Y aquí le van a salir varias opciones. Le dan donde dice Stylish. Y ese nada más le dan añadir a Firefox. Y automáticamente les empezará la descarga. Bueno, yo la voy a cancelar. Ustedes la instalan. Perdón. Ahora sí. Ya podemos cerrar esta página. Después de cerrarlo se nos va a reiniciar. Y bueno, entramos a la página de Google. Aquí mismo puede ser en YouTube, aquí en la página principal. Le damos aquí en esta esquina donde viene como una S y damos buscar estilos para esta página y esperamos a que se cargue. Y ahí, como verán, bueno, como les he dicho, pueden usarlo en otras páginas como Google, bueno, en muchas otras. Y aquí vendrán algunos temas. Por ejemplo, este tema es para cuando ves un video en high definition. Por ejemplo, aquí pueden usar este de Pro Black YouTube. Y aquí les vendrá aquí les saldrá esto. Solo lo único que tienen que dar es donde dice Show Cody. Y les vendrá un código. Copian todo. Todo, 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 todo. Hasta aquí, ok. O más fácil, dan clic derecho y seleccionar todo dentro de esta ventana. Ahora vamos acá. Damos aquí en la S, como saben, escribir nuevo estilo. Y le ponemos donde dice administrar estilos. Como ven, yo no tengo nada porque apenas yo acabo de descargar el complemento. Damos donde dice escribir nuevo estilo. Y donde dice nombre, le podrán poner un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner YouTube. En etiquetas también pueden poner lo que quieran. Y aquí, importante, pegar todo el código. Y ya después de todo el código, lo único que vamos es guardar. Como verán, ya se nos ha cambiado el estilo de YouTube. Bueno, este tema como que... Ah, no sé, sí, ya se cargó bien. Como verán, ya se cambió todo el estilo principal. Incluso creo que también cuando buscas videos, no me acuerdo bien. A ver, veamos. Sí, mire, cuando buscan videos cambia todo el estilo. Igual, os digo, lo pueden usar en Google, hasta en el Facebook, todo, en el Twitter y todo, muchas infinidades de páginas. Como les dije, lo único que tienen que hacer es y buscar estilo para esta página. O sea, ya ustedes disponen de otro código, pues lo usan. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Soy
Undertaquero 666. Suscríbanse, coméntense y puntúen. Adiós y gracias por mis 24 suscriptores.